Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, llegando a punto de entrar a la NASA, al Space Center. In other words, amigos, 33-3, hoy con una fe que sobrepase este mundo. My heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for. Ahí está, vean qué increíble. Listos para despegar, ir al espacio, que tu fe hoy vaya a otro nivel. Sigue viendo esta cápsula porque está llena del Espíritu Santo. ¡Wow! Bienvenidos a la NASA. Allá vamos. El tamaño de este hangar es impresionante. Están los módulos de la estación espacial. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, pueden ver en la tele chiquita donde están en directo con la gente de la estación espacial. Ahí miren, haciendo su zoom. Ahí. A low gravity like environment because we can't entirely simulate that perfectly here on Earth. So what they do is they hook up. 33-3, así como ves estos rockets reales, así debemos de ser para ser lanzados más allá de lo que somos, llenos del Espíritu Santo, a otros niveles de vida, a otros niveles de fe. Así con los cohetes que nos impulse Dios. ¡Wow! Estamos impresionados. Vean el tamaño del cohete para impulsar tu fe. Toda la ingeniería que esto requiere. ¡Wow! El cohete impulsa. Luego se desprende el módulo, que es este que ven acá. Y allá, la otra punta a la que vamos a llegar ahorita. Es impresionante. Amigos, miren, tenemos, esto va lleno, este cohete que ven aquí, lleno de combustible, todo el combustible que se necesita para impulsar la segunda parte, poder llegar al espacio. Así debemos de tener raíces firmes, un combustible de fe poderoso, que nuestro cohete sea así de poderoso para que vayamos a lugares más altos de la fe y a cosas más extraordinarias. Tal vez para que se den cuenta, amigos, el tamaño del hangar, vean al fondo, las personas que están hasta el fondo, el tamaño de la persona, es un hangar, yo creo que, pues, unos dos campos de fútbol americano, probablemente. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, amigos, ¿cómo están? Miren, pueden ver ahí la parte de arriba, la capsulita. Ahí van los astronautas. En ese pedacito vieron todo lo que se requiere para que estén ahí. Es impresionante. Impresionante. Todo el esfuerzo. La fe es un esfuerzo. Tienes que esforzarte porque las cosas no se juzgan por cómo empiezan, sino por cómo terminan. Es nada más el esfuerzo. ¡Wow! Aquí está la estatua, amigos, de memoria de los astronautas del Apolo 13, la famosa frase
de Houston. Houston, tenemos un problema. Aquí está la estatua conmemorativa de cómo regresaron los astronautas. Y como decían en esa ocasión, fallar no es una opción. En tu fe, fallar no es una opción. No tenemos esa opción. Hay que seguir siempre adelante. ¿Eh? Houston, tenemos un problema. El Apolo 13. La famosa Apolo 13, la famosa historia de Apolo 13, lanzado el 17 de abril de 1970. Houston, tenemos un problema. Una de las proezas más grandes para haber traído a los astronautas del espacio sanos y salvos a la Tierra. En Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. ¡Wow! Control. Ah, nada más, qué maravilla, qué increíble. Todo lo que hay aquí, Dios tiene el control de tu vida. Aquí en el cápsula 33-3, la famosa misión, el Apolo 11. ¿Por qué famosa? La misión que aterriza en la luna. La misión que aterriza en la luna. Houston, base tranquilidad, el águila ha aterrizado. Y dice la palabra de Dios que somos como águilas y volaremos como las águilas. Así que tú debes de tener esa fe de volar como las águilas. ¿Qué frase, no? Aquí base tranquilidad, el águila ha aterrizado. Yo creo que aterriza en tu bendición, aterriza tus milagros y maravillas ahí donde tú estás, porque la tranquilidad y la paz del Señor se derraman a tu vida. Para que nos demos una idea del tamaño del avión en el que estamos adentro, en la referencia de la gente y el tamaño, una cosa gigantesca. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing. Amigos, aquí hay un pedazo de la luna, una piedra lunar, y podemos meter la mano y tocarla. ¿Puedes creer esto? Estoy tocando algo que viene de la luna. Vean esto. Para Dios no hay nada imposible. Espíritu, Espíritu Santo, impúlsanos con un cohete de fe y de poder, así, audacia, tenacidad. Vean nada más, qué increíble está todo esto. Y hasta esos niveles va a llegar tu fe. Que Dios te bendiga. In other words, I love you.